Nancy Almacio, así que le pido que se acerque, porque es una persona que hace muchísimo por la educación, por la calidad educativa de nuestra, de nuestro distrito. Gracias, Nancy, por acompañarnos. Nos honra tu presencia. Muchísimas gracias. En principio quiero hacer dos menciones, porque la vida tiene estas cosas. Recién los compañeros hablaban de Mandy Muñoz, que es nuestro primer candidato a consejero escolar, que se encuentra su hermana atravesando un problema de salud muy, muy grave. Y habrán notado que tampoco está Carlitos Pérez. Carlitos Pérez, nuestro tercer candidato a concejal, que es quien maneja silenciosa, pulcra y maravillosamente la residencia estudiantil gratuita que tenemos para todos los chicos del interior. Y bueno, es su mujer la que está pasando un momento muy, pero muy arduo, muy difícil, de tal suerte que acá los dos le hacemos llegar nuestra fuerza, nuestra solidaridad. Yo quiero agradecer en primer lugar al equipo que armó todo esto. No los quiero mirar porque no me quiero emocionar. Realmente le agradezco todo lo que han hecho, lo que ha hecho Evangelina, lo que ha hecho Néstor, lo que ha hecho todo el equipo, porque francamente la estoy mirando a Vicky, lo que han puesto, lo que han luchado, lo que han trabajado para esto. No tengo más que darle mi corazón. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también la presencia de los amigos, conciudadanos que están acá, que están no solamente luchando contra el frío, lo sé, sino que además cuando lleguen a esta campaña tienen que luchar contra el cansancio y contra la fatiga moral que suelen producir las campañas políticas. Vencer esa enorme fatiga que produce y que estén acá, no puedo menos que agradecerles con toda el alma. Muchas gracias, queridos compañeros, queridos conciudadanos. Quiero, por supuesto, agradecer a mis amigos de la prensa, que imagino, porque les veo las caras, nos conocemos todos los días, nos vemos permanentemente, que deben estar bastante saturados de presentaciones y presentaciones y presentaciones, y sin embargo, pues, están acá acompañándonos, así que, muchachos, muchas gracias. Y naturalmente, quiero agradecer a los que me acompañan en esta lista, que me honran, que me hacen sentir con tanta fuerza, con tanta alegría, que me llena el corazón, el alma y el espíritu de sentir que es posible que hagamos una Necochea mejor, una provincia y un país mejor, porque los argentinos lo merecen. Quiero agradecerte, Patricia, esta atención, esta fineza, esta gallardía que has tenido en acompañarnos. Y quiero agradecer a la Leona, que es de fierro y que cada vez que han aparecido, tanto Patricia defendiendo los intereses de la patria, siendo embajadora, como Inés, cuando nos hacía sentir orgullosos, cuando el pabellón patrio ondeó victorioso en tantas canchas. Bueno, tenerla para mí es un placer y no tengo palabras para agradecerle tamaño. Lo que tiene de bueno esto es que nos conocemos todos. Entonces, los amigos de la prensa sabrán, porque me conocen, que yo desprecio las frases dichas porque considero que son una pereza del intelecto. La frase dicha uno la toma ahí, la chorea, la pone en algún lugar, y realmente creo que es una pereza del intelecto. Sin embargo, les pido, porque me parece de una justeza única, me parece una cosa muy apropiada, muy atinente, citar una frase que hizo, que la generó él y que la propuso a la consideración cuando hizo su presentación Florencio Randazzo, y que dijo una cosa maravillosa: estamos aquí para reconocer los éxitos, estamos aquí para hacernos cargo humildemente de los fracasos, no estamos aquí para reconocer pecados, los pecados que lo paguen los pecadores. Recién decía mi querida compañera eso de que yo creo que no es solo de la política, creo que todos nosotros estamos acá, nacemos, vivimos, transcurrido para honrar el apellido que nos dieron nuestros padres y para no hipotecar el apellido para nuestros hijos. Este es el ideario. Esta lista que ustedes ven acá
muchachos de la prensa y queridos conciudadanos, esta lista que ustedes ven acá es lo que es. ¿A qué me refiero? Habrán notado que no hay ninguna agrupación. A nosotros no nos acompaña ninguna agrupación. A nosotros no nos acompaña ninguna organización. Es decir, a nosotros no nos acompaña ningún sello de goma que se compra en cualquier esquina. Lo que estamos acá, somos conciudadanos que venimos a dar testimonio de vida. Todos los compañeros que están acá, lo que tienen para ofrecer es su vida, su testimonio de vida, su trabajo, su esfuerzo, su militancia y fundamentalmente su honestidad. A nosotros nos pueden querer o no, la vida política es así, todos lo saben. Ahora nadie nos va a señalar por la calle. Lo que nosotros podemos ofrecer a la ciudadanía, ofrecemos y nos imponemos, es fundamentalmente honestidad. Y la honestidad no se compra en ningún supermercado. Entendemos todos los integrantes de la lista y supongo que todos tenemos algo claro. Lo oscuro que está todo. Perdóname, sí, pero lo claro que tenemos es lo oscuro que está todo. Porque al tañido vibrante de campanas nos propusieron cambios. Y efectivamente las cosas cambiaron. Lo que nosotros entendemos que acá, en nuestra ciudad, el dolor, piensen ustedes, a ver si están pensando en alguien de carne y hueso, con nombre y apellido. El dolor de aquel que teme perder el trabajo. El dolor de aquel que ha perdido el trabajo. El dolor del empresario pyme que ve que su empresa se achica aún a punto de cerrar las puertas. El dolor de los comerciantes que ven que sus costos fijos aumentan cada día y sus ventas disminuyen en la misma proporción. Ese dolor ha tapado esa fanfarria que estamos seguros que es absolutamente temporal y tiene fecha de vencimiento. Nosotros estamos iniciando un camino que sabemos que es arduo, que sabemos que es difícil, pero estamos iniciando un camino. Acá vemos en nuestra ciudad que hay cosas que tenemos que decirlo. Mire, para ser valientes, primero hay que tener miedo. Muchos de ustedes saben que yo tuve miedo, mucho miedo, pero no por mí, por mi hijo menor que vivía conmigo en ese momento. Yo sigo creyendo, y lo vengo a exponer, que el pueblo de Necochea, que el distrito de Necochea, tiene el derecho inalienable de vivir en libertad. Estoy absolutamente convencido que aquellos que han profanado su casa, han vejado su hogar, los lastiman y muchas veces con hechos tremendamente sangrientos, tienen que estar entre rejas. ¿Por qué? Porque mientras los delincuentes estén libres, los que están encerrados son los conciudadanos. Y esta es una historia que tiene que terminar. Para eso hace falta la voluntad política, el concurso de la policía y la asistencia de la justicia. Y ante eso nadie puede mirar para otro lado. Nosotros encaramos esa lucha y jamás, aún pagando el costo que hemos pagado, jamás vamos a bajar esa bandera, porque esa es la bandera de la dignidad del pueblo. El pueblo tiene que vivir libre, si no, no hay vida posible. Este camino que nos estaba pensando recién, dije que no iba a citar, pero no puedo evitar hacerlo. Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de los despiertos. Me gusta mucho esa frase, ¿no? Nosotros estamos despiertos y tenemos esperanzas. Por lo pronto tenemos dos esperanzas. Una, que este camino que iniciamos en el 17, en el 19, acuérdense, piénsenlo, porque esto no tiene techo. Este camino que empezamos en el 17, en el 19 va a llevar a Florencio Randazzo a la presidencia de la República. Porque necesitamos un Estado
que vuelva a ocuparse de los que menos tienen. Necesitamos un Estado que se ocupe de la producción nacional. Necesitamos un Estado que vuelva a poner pan en la mesa de los argentinos. Estamos seguros que con Randazzo lo logramos. Pero además, lo quiero decir hoy acá, tenemos otra esperanza. Que este camino que iniciamos hoy con todos ustedes, en el 17, en el 19, nos va a encontrar a nosotros en la Intendencia Municipal, acompañando por ese trabajo. Y si nos preguntan cómo vamos a hacerlo, se lo voy a decir. Lo vamos a hacer de la mano y del brazo de todos los ciudadanos de Necochea, de aquellos ciudadanos que quieren una ciudad libre, de aquellos ciudadanos que quieren una ciudad limpia, de aquellos ciudadanos que quieren una ciudad que ofrezca cuestiones culturales, que ofrezca cuestiones educacionales, una ciudad que ofrezca posibilidad a los chicos, porque sépanlo, como todos lo sabemos, cuando los chicos se van a estudiar a Buenos Aires, a La Plata, a Mar del Plata o a Tandil, no vuelven. Piensen ustedes la cantidad de materia gris, la cantidad de materia gris de inteligencia que estamos expulsando de la ciudad. Además, rompemos y destrozamos hogares. Y además, estamos drenando las divisas de Necochea a Buenos Aires, a La Plata, a Tandil y a Mar del Plata, perdón, Leona. Pero esta es la realidad. Con esos vecinos, con los que quieran esta ciudad de la dignidad, vamos a llegar a la Intendencia. Pero quiero decir también, nobleza obliga, y permítanme una honestidad intelectual, quiero llegar al brazo de mis compañeros peronistas. Porque acá está el peronismo. Este es el peronismo. Este es el peronismo que iguala hacia arriba. Este es el peronismo que, como indica el escudo, la solidaridad, el que está abajo está ayudando al que está, el que está arriba está ayudando al que está abajo, porque la idea esencial del peronismo es igualar hacia arriba. Acá está el peronismo de la dignidad, acá está el peronismo que quiere que todos avancemos, crezcamos y nos desarrollemos. Este es el peronismo de Perón y Evita. Acá está el peronismo que siempre somos peronistas. No somos peronistas de la dulce y no hacemos los estúpidos cuando vienen la salada. Acá estamos los peronistas para recibir aplausos o para recibir los chismes. Este es el peronismo de Perón y Evita. Entonces, a todos los compañeros, porque sabemos que acá, sabemos perfectamente que hay compañeros que están, compañeros, amigos nuestros, compañeros del alma, que están acompañando propuestas que les dan náuseas. Están acompañando propuestas que les dan una suerte de urticaria, que nada tiene que ver con el peronismo. Y sabemos también que hay otros compañeros que están cansados de ser humillados, retados, vilipendiados. A esos compañeros les decimos, vamos compañeros, acompáñennos. Este es el peronismo de Perón y Evita. Y les decimos que las banderas de ayer, las viejas banderas históricas del peronismo, de la patria justa, libre y soberana, las viejas banderas han vuelto para decirnos que el olvido no existe. Hasta la victoria, compañeros. Thank you.
Muchas gracias, compañeros.